Hoy es viernes 13. Los supersticiosos tienen, a veces uno dice, bueno, malo. Hay el refrán que dice, ni te cases ni te embarques. Eso lo usan más para el martes, porque algunos entienden que el viernes tal vez sea de suerte. Pero, sin lugar a dudas, hay temas con el número 13, de manera particular, que en República Dominicana nosotros lo tenemos muy fresco. Y como hoy es viernes 13, pues yo les quiero recordar a ustedes qué pasó con el número 13 en nuestro país. Recta, mostramos las manos en el globo A, mostradas están con toda claridad. De inmediato procedemos a abrir este globo, introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el primer premio. Bolos numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están, mostramos las manos en este globo, introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional. Corresponde al número 13. 1, 3, número 13. Para el primer premio. De... El número 13 para el primer premio. Y ese primer premio, pues en el día de hoy tiene a 11 personas imputadas en el caso precisamente de la operación 13, que fue el bolo ganador en esta maniobra que luego ya el Ministerio Público pues ha sometido a acusación formal precisamente. Y parte de esto surgió porque un televidente, cuando estaba viendo la transmisión, a prima fase dijo, señores, pero ustedes están viendo lo mismo que yo, que resulta que la presentadora pues tenía el bolo 13 en sus manos y el ciego, que se supone que ustedes saben que en la parte de la lotería se utiliza mucho los ciegos como una parte de dar legitimidad, porque una persona que no está viendo y que aparte se le venda los ojos, porque tú dices es un ciego y además le vendaban los ojos para precisamente dar transparencia al proceso, pues resultó que todo esto fue una maniobra que se desveló y el Ministerio Público lo presentó. Y justamente por este caso fue imputado como principal imputado el que era director de la Lotería Nacional, Luis Misichen Dicen, que ahora mismo el proceso está en juicio de fondo. En el mes de diciembre, pues los tribunales le variaron la prisión preventiva por arresto domiciliario. Esto se impuso precisamente. Y en el día de ayer, pues el tribunal le varió también la prisión preventiva a dos de los imputados para que los únicos dos que quedaban en prisión, pues para que sea también arresto domiciliario. Y por eso nosotros quisimos otra vez retomar el tema, porque además de que hoy es 13 y que el 13, el número 13 que tanto resonó, que mucha gente se preguntaba, pero ¿cómo pudo hacer la maniobra con el número 13, que la gente lo asume a mala suerte? Pues pareciera que iba a ser un día de buena suerte, era lo que se estaba planificando. Pues precisamente esto fue desvelado, y vamos a recordar también cuando el propio director de la lotería, que se sentía que probablemente esto no le podía salpicar, salió a los medios de comunicación a decir que se iba a presentar todo lo que pasó en ese día de la transmisión de el bolo ganador número 13. Vamos a compartirlo, señor director. Yo creo que cada funcionario público tiene ese compromiso. En el caso nuestro, sí, ciertamente es una decisión fuerte, porque hay quienes te dicen no, porque estratégicamente no conviene. Y algo que me llena de mucha satisfacción es que el mismo presidente de la República me dijo, publica todo lo que tengas que publicar sin importar lo que suceda. La transparencia de lo que sucede, el pueblo debe saberlo. A las 5 de la mañana y en el día de hoy. A las 5 de la mañana de hoy, el presidente.
Eso salió él a decir en rueda de prensa cuando ya todo estaba, todo el revuelo que se armó con relación al tema de la Operación 13, y que él decía en ese momento que el propio presidente de la República le dijo que publicara todo el video de todo lo que pasó ese día con relación a la Operación 13, porque este es, digamos, fue el primer escándalo de corrupción de esta administración de Luis Abinader, y recién empezando, o sea, fue una cosa que uno de hecho ni siquiera se lo imaginaba, porque tenía pocos meses. De hecho, Luis Misichén dice en ese proceso, y al final resultó que él fue imputado por el propio Ministerio Público. Entonces, ahí vamos a ver de cuándo él pasó de dar una rueda de prensa frente a su escritorio, precisamente diciendo que van a actuar con la transparencia, y él hablaba de que han desvinculado y habían desvinculado una gran cantidad de personas en la lotería, y hablando de la transparencia de la lotería, pues entonces luego a pasar a ser ese imputado que entonces ante los tribunales está siendo custodiado por agentes penitenciarios y que ahora está en prisión domiciliaria. En tu contra, ¿qué tienes que decir? Dicen. ¿Expediente de? ¿Por qué? Precisamente con relación a este tema, pues ya les decía que el Ministerio Público, este es el caso, de hecho, de los casos de corrupción que hay en los tribunales, es el que más está avanzando, es el más rápido y tiene las propias características porque no es un caso tan complejo. Tiene muchas y tiene muchos imputados, pero el tema del nivel de complejidad no fue tanto, sin embargo, y por eso está en juicio de fondo, en juicio. Tengo que quitar la parte de juicio de fondo porque el juicio es juicio y siempre tengo ese criterio que me lo dice un fiscal. Entonces, ese proceso está en juicio y ahora mismo, de hecho, lo más reciente, aparte de la variación de la medida de los únicos dos que estaban en prisión, es que en diciembre 6 de los imputados, de los 11 imputados del caso, llegó a un acuerdo y se declaró culpable en el proceso de la Operación 13, por lo que ya han admitido culpabilidad. Recordemos la presentadora, que fue dentro de las primeras personas que de hecho dijo que todo esto fue maniobrado y planificado por el propio director, entonces director de la Lotería Nacional, Luis Misichén Dicens, y todo esto pues desató este expediente que está en los tribunales y que en el día de hoy, como es viernes 13, nosotros quisimos refrescárselo en la memoria y traerlo a raíz de la Operación 13. Vamos a una pausa, señor director, y retornamos con más del programa.